Buenos días, muy buenos días. Son las 7 de la mañana de este miércoles 21 de diciembre del 2016. Casi, casi ya estamos terminando este año. Saludo como siempre a mi compañero y amigo, el poeta urbano don Octavio Castillo Mendoza. Buenos días. Buenos días. A toda buenos la días. Gente que nos ve aquí en Tamazunchale y la región. Un fuerte abrazo a todas aquellas familias que aprovechando la magia del internet nos ven ahí en Gilitla, nos ven en el Pueblo Mágico, nos ven en la Naranjera, Matlapa, en las delegaciones de Tamán y de Chapulhuacanito y, por qué no decir, vía internet a todas las partes del mundo donde afortunadamente llega nuestra señal. Pues muy complacidos, muy bendecidos la noche de anoche, pues no, Dios nos dio la maravillosa oportunidad de reunir toda la familia de Tamás Visión ahí en la tradicional cena de Navidad. Y qué agradable, qué reconfortable es ver cómo este equipo durante tantos años, pues los mismos que iniciamos con algunas inserciones, pues estamos ahí, dando la cara, viendo pasar el tiempo, nueva gente, nuevas familias, compañeros con nuevos retoños que ya van creciendo esto y esto pues nos da mucha satisfacción porque se dice fácil poder conformar un equipo de trabajo que dure y perdure, pero sobre todo con ese compañerismo a ultranza que se demuestra y se ha visto durante tantos años, pues es sumamente agradable. Por eso me da mucho gusto, Tavo Castillo, pues reconocerte a ti, a tu esposa, a toda la gente, a tus hijos que de alguna o de otra manera nos apoyan moralmente, físicamente y sobre todo pues siguiendo este trabajo en donde pues yo a Trueno y Relampagué, aquí estamos. Buenos días, Tavo. Buenos días, Jaime. Mira, antes que nada pues agradecerte a ti y a todos los amigos que estuvieron presentes en este evento, porque son de los eventos que a mí me gustan. A mí no me gusta ir a los eventos ahí, están en la puerta cerrada y conjurando y diseñando universos paralelos y bizarros y la cosa, ¿no? Sino que fue una cuestión muy pública ahí entre con los mismos clientes, sin quitarle la privacidad y la excelencia del lugar. Excelente, ¿no? Fue principio y cuenta, no andábamos ahí correteando los bocoles, ni mucho menos, es de categoría, y eso es bastante bueno, porque se siente uno confortable, con confianza, y la oportunidad de ver en un escenario muy abierto a los compañeros con los que se hace el día a día de esta empresa, y creo que fue muy, muy productivo esa reunión, por escuchar el punto de vista de cada uno de los que tienen responsabilidades y sobre todo el reconocimiento al trabajo que se hace, que por sencillo que sea, es parte de una cadena y de un proyecto que impacta de alguna manera, no solo socialmente, sino hasta en la condición de uno de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? ¿Y cuáles han sido realmente los logros que se han obtenido de esta aventura y de este proyecto, como es el de la comunicación, que tanta falta nos hace. Y quiero enviarle el cordial saludo a una amiga también, hombre, a la maestra Lucina Galván, otro año de feliz existencia. Felicidades, Lucina. Maestra, te estimamos. Qué bueno que puedes estar con tu familia, celebrando un evento, sobre todo en salud, que es lo más importante, y son los estigmas que ahora ya, entrando en la ruta de los 70 y más, tenemos que estar muy atentos para para poder pasarla bien y o en condiciones más o menos de comodidad y de tranquilidad, sobre todo espiritual, que es a veces la conciencia es más canija que los dolores corporales. Finalmente, un saludo, un abrazo para todos. Pues un reconocimiento a la gente que viene y nos visita aquí en Tamás TV. El proyecto televisivo de Tamás TV, a lo mejor pues algunos lo consideran un poco loco eso de estar levantándote a las 7 de la mañana, salir al aire. Pero ¿cuántas horas atrás tienes que estar alistando todo lo que es pues, la iluminación, las cámaras, el personal que está detrás de ellas y sobre todo un reconocimiento a los invitados que tienen que levantarse tempranito porque no hay otras en vivo? Aquí llegas o llegas y el programa sigue adelante, pero honor a quien honor merece. Salir de San Luis Potosí a las 12:30 de la noche, con un clima infernal, con una neblina a todo lo que da, pero con la responsabilidad de haber realizado un compromiso con esta casa editora, con estos conductores, con este público, con usted,
que está ahí en Gilitla, con usted ahí que está en Matlapa. ¿Tiene internet? Pues nos está viendo. Un saludo a mi hijita allá en McAllen, Anita, que no va a poder venir aquí en Navidad, pero generalmente está ahí viendo a los amigos, viendo a sus padres, viendo a sus hermanos, y nos comentan que les llega perfectamente la señal. Y esto pues nos da mucho ánimo, porque de alguna manera salimos de las cuatro paredes de Tamazunchale, y mucha gente está al pendiente, añora a su pueblo, y de alguna manera está comunicada con este proceso informativo. Les digo, levantarse tempranísimo, hacer, no sé, 5, 6, 7, 8 horas de San Luis aquí a Tamazunchale, para estar en este programa, es digno de reconocer a nuestro querido amigo, compañero, paisano, ingeniero Primo Dote Mata, al cual le damos la más cordial de las bienvenidas, disfrazado también de hombre de negro esta mañana. Buenos días, Primo. Buen día, profesor. Muchas gracias, doctor Castillo. Pues la verdad, con el gusto de siempre, con el deleite, el disfrute de compartir en esta casa periodística que nos ha abierto las puertas por muchos años, y desde luego para compartir con el auditorio de Tamas Visión. A la orden, como siempre, aquí estamos. Pues ingeniero Primo Dote Mata, coordinador del Frente Ciudadano, dirigente de Morena, y pues ahora sí que ajonjolí de todos los moles en los últimos tiempos, porque organización que le pide ayuda, organización que le solicita su intervención, pues Primo, sabemos que estás ahí. La pregunta obligada esta mañana sigue siendo: ¿Morena la esperanza de México? Platícanos algo de Morena. Por supuesto, precisamente el día de ayer tuvimos un evento con la prensa en San Luis Potosí también, y nos pedían un balance sobre el 2016. En la responsabilidad que me tocó asumir en esta ocasión desde el año pasado como consejero nacional, pues di un panorama que me parece muy desafortunadamente acertado en lo que se refiere a la realidad social. Hay una crisis acentuada, la pobreza ya salió de lo que normalmente era su hábitat antinatural, podemos decir, pero lógico, que eran las comunidades indígenas, los núcleos campesinos y las zonas conurbadas de las ciudades. La pobreza prácticamente está en todos los centros de población de México. La ineficiencia y la corrupción está impactando en estos niveles, en prácticamente todas las áreas. Este 2016, por ejemplo, y el 2015, tuvimos la emergencia, la insurgencia magisterial, luchando por sus derechos, por su salario, por el pan de su mesa, por el futuro de sus hijos, cuando normalmente era un gremio que medianamente podía dar satisfacción a sus necesidades más apremiantes. Sin embargo, al respecto de qué pasa con Morena, también por otro lado estamos cerrando este año con mucha esperanza. Mediciones internacionales, mediciones nacionales, en la calle, en cualquier círculo, uno se encuentra muy claramente la decisión, la determinación de la ciudadanía de darle camino a Morena en estas próximas elecciones federales. Y por supuesto, estoy convencido, muchos creemos, que en este estado de cosas, Morena es la esperanza de México. Oye, Primo, recientemente tuvimos aquí la visita del líder de la sección 26 del CENTE, y hablamos precisamente de tu intervención, de tu ayuda a cierto sector del magisterio, en donde pues no te fue muy bien ahí con sus puntos de vista. Dice, pues Primo, te eres un pseudo líder, algo así lo manifestó, pero que los maestros tienen a su sindicato para que los defienda. ¿Cómo se llama el líder? El líder de Alejo Rivera Ávila. Alejo, sí. Hay una consigna por ahí, creo que... Alejo Rivera para... Ávila, sí. Alejo, Alejo, los líderes magisteriales, ¿no? No, yo creo que, la verdad, hay muchas opiniones. Todas tienen orígenes, y el origen de estas opiniones de cualquier líder sindical magisterial en el país, no solamente aquí Alejo, con el Frente Ciudadano, con Primo Dote, de las secciones que hay, si se pusiera alguien a hacer una encuesta, yo creo que el 95% de los dirigentes magisteriales, sindicales, oficiales u oficialistas,
van a tener una descalificación para los movimientos y las personas que participaron en contra de la reforma educativa. Entonces, digo, es muy lógico. Nosotros lo dijimos públicamente en las manifestaciones, lo reitero aquí, es una tristeza que los dirigentes sindicales no estén del lado de los trabajadores, sino del lado de los patrones. La naturaleza de la existencia de un sindicato es proteger a los trabajadores. Yo lo único que puedo decir al respecto, no voy a descalificar las opiniones, insisto, tiene sus orígenes. Él tiene que defender la parte con la que está aliada, que es la parte patronal, está de ese lado, no de los trabajadores. Yo estoy muy contento, tengo muchas alegrías, estoy muy feliz, porque a pesar de no ser maestro, tengo un aprecio manifiesto de muchos maestros con quienes pudimos participar y triunfar, además, en esta etapa, en contra de la reforma educativa. Pues más allá de las pantomimas de Trump y los eventos sociales universales como los 15 años de Rubí y hay una película de horror que estamos viviendo ya hace rato, ¿no? Y que ahora pasa a su categoría más avanzada, que es la confrontación directa entre ciudadanos. Y sorprende mucho la postura del ejército cuando pues, prácticamente tira el arpa, dice, con esas reglas yo no juego, ¿no? Y pudiera darse incluso una confrontación ya contra lo que siempre vamos a estar repudiando, el militarismo de una nación. Pero por otro lado vemos también la impunidad, aunque se habla de llamar a cuentas a 3 o 4 canijos que se salieron del huacal, finalmente sigue el peculado electoral, disfrazado en demostraciones de músculo y apurado desde las instituciones directas. El mismo Ejecutivo dice que el año que entra va a ser muy, muy pesado, muy difícil para todos los mexicanos, sin la catástrofe, por supuesto, o reconocer su fracaso gubernamental, pero ya insinuando que hay que apretarse el cinturón, cosa que venimos escuchando desde siempre. Y por eso quisiera preguntarte, ¿cómo va a enfrentar Morena el 2017? Bueno, primero habría que ver que la raíz de los graves problemas nacionales, son muchos problemas, es muy complejo, no surgieron de la noche a la mañana, pero la raíz fundamental de toda esta problemática que tiene que ver con educación, que tiene que ver con salud, con seguridad, con productividad, con impunidad, con, y no hablo impunidad solamente en cuanto a la corrupción gubernamental, impunidad en cuanto a la impartición de la justicia. Es un índice muy bajo el que se puede medir, en el cual se concluye que se aplica la ley y que se puede lograr la justicia en los casos cotidianos en el ámbito municipal, estatal o federal. La raíz de todo esto, plenamente demostrado, es la corrupción. Ahorita lo que estamos platicando sobre el, y viene al caso, sobre el, la situación sindical de todo el país, no nada más aquí en San Luis Potosí. Digo, es el mundo al revés, los dirigentes sindicales defendiendo a la parte patronal, ¿verdad? Estamos de cabeza en el país, pero ¿por qué están defendiendo a la parte patronal? ¿Porque coinciden ideológicamente? Desde luego que no, porque hay intereses corruptos de por medio. Y así podemos hablar de las estructuras de derechos humanos, de los ministerios públicos, los juzgados, los partidos políticos inmersos en la corrupción, de más a menos o de menos a más. El presidente nacional de Morena ha planteado, y no desde ahorita, Andrés Manuel López Obrador, quienes tenemos un poquito de oportunidad y responsabilidad, nos hemos dado tiempo de leer los 14 libros que ha escrito Andrés Manuel, y trae una corriente ideológica muy clara, muy definida, y una línea de acción perfectamente expuesta y que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. No va a ser la varita mágica la lucha contra la corrupción, pero definitivamente atacando este problema de manera decidida, frontal, con herramientas legales
debe de comenzar a cambiar la situación. Ahorita que hablaba, por ejemplo, de la cuestión de la militarización, en realidad, y no es que ni Morena ni en lo personal yo esté en contra de que se busque el orden, pero ¿qué es lo que hacen los cuerpos militares o policíacos al masacrar a los sicarios? ¿Quiénes son los sicarios? Digo, y no lo estoy defendiendo, pero veámoslo sociológicamente. Es la gente más pobre del país, que no tiene otro camino vislumbrando hacia adelante, que no tuvo acceso a los medios para pensar que puede existir un futuro. Matan a 10, entran otros 10 pobres, matan otros 10 pobres y entran otros 10 pobres. Y así van los cientos de miles. Esa no es la salida. No es la salida, la violencia siempre engendrará la violencia. No se puede combatir el mal con el mal. Es algo muy claro que se está planteando, la lucha contra la corrupción. 2017, para Morena en todo el país, para Morena en San Luis Potosí, para Morena en la Huasteca, tendrá que ser una tarea muy fuerte de territorialización, de preparar los cuadros que defiendan las casillas, que defiendan el voto, de insistir no solamente en quedarnos con atenidos a que hay una inconformidad generalizada o que hay una corriente de simpatía hacia Morena o que en la internet hay muchas opiniones. Tenemos todavía que dar un paso muy fuerte para tratar de amarrar todos estos elementos y lograr. El 2017 es definitorio, el 2017 es muy importante para poder tener, aunque estamos viendo quienes hemos participado en el proceso del 2006, del 2012 y en este proceso que va para el 2018, hay grandes, muy grandes diferencias. Sin embargo, lo peor que puede pasar es confiarnos, tenemos que amarrar todos estos elementos, no por el hecho de ganar por ganar, gana Morena o gana el candidato o la candidata de Morena, sino porque tenemos muy claramente nosotros marcado que México necesita un cambio verdadero. Y el 2017, pues es una de nuestras tareas fundamentales, prepararnos para que el pueblo de México pueda tener ese nuevo estado de cosas, que pues efectivamente ya sería el despertar de esta pesadilla que usted ha estado narrando. Oye, primo, pues hemos visto, tenemos conocido el trabajo que durante ya mucho tiempo está realizando en Morena con cargos a nivel nacional como coordinador acá por San Luis Potosí también. Sin embargo, el movimiento ha ido creciendo y Tavo hablaba de confrontaciones, y en este momento algunas confrontaciones, por llamarlas así, a nivel municipal han surgido nuevos simpatizantes y nuevos dirigentes de Morena como Juan Rubio. Se puede descalificar, se puede decir mucho de Juan Rubio, lo que ha salido de él, pero se nota que ha estado trabajando por Morena, y algunos piensan que no hay buena relación entre Juan Rubio y Primo Dote, pero al final van a ir jalando hacia el mismo rumbo. ¿Cuál es la verdad acerca de Juan Rubio y Primo Dote? Bueno, aquí tenemos que ver que Morena, como todos los partidos políticos, está conformado por seres humanos. Los seres humanos, pues no habemos dos idénticos, ni los gemelos. Somos distintos, aunque podemos estar en una misma estructura. Vamos a encontrar, lo que pasa es que de pronto, al estar exponiendo precisamente todo lo que se pretende en la plataforma de principios, en el programa de acción de Morena, pudiera parecer que es un monolito, que todos cortados con la misma tijera y tenemos que estar homogéneos en cualquier idea y en cualquier actuación. No pasa así en ningún partido político del mundo, no pasa así en ninguna agrupación humana, sindical, laboral, jamás. Y evidentemente que, por ejemplo, no solamente a nivel municipal, a nivel nacional, tengo la responsabilidad de estar en el Consejo Nacional, pues hay divergencias, hay diferencias, precisamente para eso se convocan los consejos, hay diferencias que se discuten, se debaten, en algunos casos se llegan a acuerdos, en otros casos no. Por ejemplo, en este momento que se está
preparando la elección del Estado de México, pues hay quienes tienen una opinión al respecto de qué hacer con las alianzas y otros tienen otras opiniones. De la misma manera, en cuanto a personalidades, pues hay diferencias, hay historias distintas, hay personas que están ingresando a Morena provenientes del PRI. En Michoacán acaba de tener un evento muy fuerte Andrés Manuel López Obrador con perredistas que decidieron sumarse a la campaña, a la precampaña, al proceso de preparación de la campaña de Morena para el 2018, a las actividades electorales. Aquí en Tamazunchale no solamente hay una persona, hay varias personas provenientes de diferentes partidos políticos, organizaciones o estructuras o ciudadanos que se están integrando. Es evidente, ha sido público que hay diferencias en cuanto a la actuación, pero como usted lo comenta, a final de cuentas, todos los ciudadanos, absolutamente todos, tienen la posibilidad de ingresar a Morena, afiliarse a Morena, tomar una responsabilidad, ¿sí? No son las coordinaciones territoriales o las coordinaciones de casilla o por sección, no son prebendas o no son regalos que se están otorgando. Cualquier persona puede presentarse ante un comité municipal, ante una delegación municipal, por internet se puede registrar y en ese momento asume una responsabilidad. Queremos creer de buena fe que todos los que estamos participando realmente vamos buscando el cambio verdadero para nuestro país. Yo no voy a adelantar vísperas, ya veremos después del 2018 realmente y de aquí al 2018 qué postura va teniendo cada quien. Pero sí coincido con lo que usted dice, todos los que estemos acercándonos a Morena tenemos que trabajar porque hay un interés superior, más allá de las diferencias que podamos tener municipales, regionales, intereses legítimos o ilegítimos en el marco territorial en el que estemos, un municipio o una región, hay un interés superior que es la presidencia de la República. No solamente por ganar el puesto, ganar la silla presidencial, sino que a nosotros nos queda muy claro, así como está el país, como se ha estado desarrollando con los problemas tan graves que tenemos y con esta luz que alcanzamos a ver por la manifestación ciudadana a favor de un cambio verdadero a través de Morena, nosotros creemos que México, nuestro país, va a tener una etapa histórica y tan determinante como lo fue la independencia, la reforma o la revolución. Estamos, no tengo ninguna duda, creo que lo vamos a conseguir ante el inicio de una nueva etapa, una nueva historia para nuestro país. Entonces, todo lo demás en cualquier municipio del país, en cualquier estado, situaciones de esta naturaleza, pues realmente no significan en el entorno nacional de lo que estamos buscando. Desde tu encargo a nivel nacional, ¿te ves trabajando de la mano o presidiendo eventos con Juan Rubio y la gente que en este momento está con él? Yo no puedo, como decía, yo no puedo decidir o no puedo sentenciar qué hacer o qué no hacer. Yo tengo tareas definidas como consejero nacional, el Consejo Nacional tiene una responsabilidad, las autoridades internas de Morena emergen de asambleas, la asamblea municipal, la asamblea distrital local, la asamblea distrital federal. En su momento va a determinar quiénes son autoridades internas de Morena, quiénes son candidatos de Morena, y por supuesto, como consejero nacional, mi obligación, mi responsabilidad y mi convicción tiene que ser trabajar y apoyar con quienes las bases estatutariamente elijan. Un suceso afortunado en lo que es la función pública a nivel municipal fue la creación de la Coordinación de Salud. Lo digo porque al principio se consideró que era una rémora más o algo para secundar y buscar el clientelismo político. Sin embargo, al poco tiempo nos dimos cuenta de que de la necesidad de tener un espacio de esta naturaleza que atendiera directamente a uno de los renglones más delicados en materia de atención a las ciudadanía, como es la atención a la salud, pero que fuera más allá en la gestoría, en la procuración de mejorar los servicios, sobre todo
en un hecho que ustedes abiertamente lograron que los sectores dedicados a la atención a la salud dejaran de ser ya esas instituciones que se veían como instancias de gratitud o de caridad y se convirtieran en instituciones de responsabilidad y de servicio efectivo a la ciudadanía para la cual se habían creado. Sin embargo, vemos que ahora nuevamente se está retornando a la burocratización de esos servicios. ¿Qué hacer ante eso, ingeniero Primo? Porque yo sé que esa transformación y ese cambio que se dio y ese impulso pisó muchos callos, pero sobre todo le dio la oportunidad a la ciudadanía de decir que tenía un derecho al cual están comprometidas todas las autoridades de todos los niveles y que no se estaba respetando. Aquí hay una situación, yo sí me salgo en todos estos casos del tema, regreso al punto, nos han manipulado por mucho tiempo, y la verdad, desde la conquista. No olvidemos que fuimos esclavos, nuestros ancestros fueron esclavos de los europeos. ¿Sí? Entonces, en todos estos años, generacionalmente, nos han metido a la cabeza. ¿Sí? Una, por ejemplo, que tenemos que matarnos trabajando todos. Y el que no se mata trabajando es flojo. ¿Sí? El ser humano tiene derecho al ocio, al esparcimiento, a la diversión, a ser feliz. Y quien quiera hacer algo más, lo podrá hacer de manera voluntaria según sus ideologías o convicciones. Pero esa es una explotación que se ha tenido, ¿sí?, en el aspecto laboral. Por otro lado, los estados, el Estado mexicano en este caso, también nos ha metido a la cabeza, ¿sí?, que si tenemos un problema de salud, ¿sí?, de nuestros hijos, por ejemplo, pues es tu problema. ¿De quién son los hijos tuyos? Tú resuélvelos. No quieras que papá gobierno venga y te lo resuelva. Y nos los ha metido y nos lo creemos. Cuando en las leyes está perfectamente estipulado que la atención a la salud corresponde obligatoriamente al Estado mexicano y a todas las estructuras del Estado mexicano. ¿De dónde surgieron las leyes? De las luchas revolucionarias, de las gestas populares. ¿De dónde se obtienen los recursos para dar atención a la salud? De nuestra riqueza petrolera, que todavía nos queda algo después de la reforma energética, y de los impuestos y de las diferentes vías que el Estado obtiene sus recursos. Efectivamente, puedo decir, doctor, por experiencia de haber estado en este tipo de trabajos, no solamente era la organización para intentar dar una buena respuesta, sino también era la situación interna. En este caso, por ejemplo, es una dependencia municipal. No faltaba la regidora o el regidor o la tesorera o el tesorero que, al tener que adquirir el ayuntamiento con recursos del erario público, no de sus bolsillos, claro que ya los veían en sus bolsillos por eso, ¿no?, se molestaban, se incomodaban y textualmente decían: ¿por qué tenemos que gastar tanto en la coordinación de salud simplemente porque están de caritativos? O sea, en su mente es una caridad estar haciendo este tipo de trabajos, cuando es un derecho popular y es una obligación del Estado. Por otro lado, es una satisfacción muy grande por dos partes. Una, el tamaño del trabajo que se pudo hacer. Tuvimos en esos tiempos que compañeros emanados del Frente Ciudadano estuvieron a cargo de la estructura. Tuvimos índices de atención de alrededor de 100,000 personas al año en atenciones, entre traslados, medicamentos, consultas y todos los servicios que se otorgaban en ese tiempo en la coordinación de salud. Y por la otra parte, efectivamente, desde un inicio, a priori, se dijo que iba a ser un espacio de manipulación, de condicionamiento, de mercadeo, etcétera, etcétera, y todos los sinónimos que podamos encontrar. Al día de hoy, no encontramos en la calle y en ningún lugar una sola persona que diga que se le dio atención
condicionándole o empujándolo a tener determinada ideología o a participar en alguna actividad del Frente Ciudadano o actividad política o actividad partidista. ¿Qué ocurre? Insisto, hay un problema en todo el país, en todos los estados, en todos los municipios. La situación de salud, la situación crítica en salud no es privativa de Tamazunchale, no es privativa de San Luis Potosí, es en todo el país. Corrupción, y todavía como si no fuese suficiente con la corrupción, le enciman ineficiencia, ¿verdad? Entonces los resultados ahí están. Afortunadamente, bueno, yo voy a hacer aquí un comercial. Compañeros nuestros que estaban en la coordinación de salud han sido adscritos a la Unidad Básica de Rehabilitación y están haciendo todo su esfuerzo para poder dar las respuestas que de la misma manera la población de personas con discapacidad tienen el derecho de ser atendidos con respeto a su dignidad, tienen derecho a ser atendidos integralmente y están empujando mucho en ese sentido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que quitarnos el estigma, se ha quitado, ya casi nadie lo tiene, pero ese estigma de que el reclamo es violencia, el estigma de que quien habla está grillando. Los ciudadanos tenemos derechos y las autoridades tienen obligaciones. Claro que ellos pues no quieren que los toquen ni con el pétalo de una rosa, pero los ciudadanos tenemos que ejercer nuestros derechos, defender nuestros derechos, luchar por nuestros derechos. Y yo creo que en cualquier lugar, y aquí en Tamazunchale, los ciudadanos que no tengan la respuesta en las instituciones municipales que existen de salud, estatales y federales, deben de reclamar. Por otro lado, también yo creo que la organización ciudadana da buenos resultados. Ahorita, por ejemplo, estamos nosotros llegando a 100.000 kilómetros de la unidad Urban 2017, que hace 6 meses presentamos. Es modelo 2017, todavía no entra el 2017, ya tenemos 100.000 kilómetros en esta unidad, más de 3.500 personas atendidas. Entonces la organización ciudadana también tiene que ver, no solamente, a veces es más rápido, y no porque querramos darle por su lado a la autoridad, a veces es más rápido organizarse y solucionarlo, que estar tocando por 3 días una puerta que jamás se va a abrir. Amigos, estamos platicando con el ingeniero Primo de Otemata, coordinador del Frente Ciudadano, doctor Salvador Nava Martínez, que muchos hemos sabido acerca de la Coordinación Municipal de Salud en varios trienios, pues esta organización ha estado al frente con los resultados que Primo manifiesta y que se han informado de manera muy puntual. Sin embargo, en esta administración dijeron, ¿saben qué, Frente Ciudadano? Pues te me vas, te quitamos la coordinación y te vamos a dar por ahí la VR para que tu gente, para que la gente del Frente Ciudadano siga trabajando, o no la podemos correr porque luego vienen los laudos laborales. En un momento vamos a continuar esa transformación que hubo entre la Coordinación Municipal de Salud, hoy VR, y algunas situaciones que vale la pena comentar con el ingeniero Primero T, pero antes escuchemos estos mensajes comerciales. El gobierno del estado y Conapesca firmaron un convenio por 12 millones de pesos para fomentar proyectos de acuacultura en San Luis Potosí. Dentro de los proyectos destacan la cría de tilapia y bagre, que podrán atender la demanda que se ha presentado en la entidad, principalmente en la zona huasteca. Son recursos importantes que gestionó el estado a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Permite que se establezcan o coadyuvan a programas como es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Generará fuentes de empleo y además se genera proteína para zonas rurales que se requieren. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Manifestar a todas y a todos los amazunchalenses que esta Navidad sea una Navidad llena de amor, de unidad familiar y sobre todo de fortaleza para enfrentar los nuevos tiempos. Asimismo, deseamos que el próximo año 2017 sea un año de mucho bienestar
mucha prosperidad y sobre todo de mucho trabajo. A nombre de mi familia, les deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo. Extorsión telefónica. Cuelga y denuncia al 066, tu número de emergencias que a partir de enero cambia al 911. A tu servicio las 24 horas. No caigas en el engaño. Cuelga y denuncia. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. En estas fiestas te pido que cierres los ojos e imagines los momentos más felices de tu vida. Eso es lo que deseo para ti en esta Navidad. Que llegue a tu vida toda la felicidad de este mundo. Con cariño, tu amiga Rebeca Terán Guevara. Comprometidos con la salud, los diputados aprobaron reformas para que se otorgue asistencia social a dependientes de personas desaparecidas, privadas de libertad, enfermos mentales, alcohólicos y drogadictos. Asimismo, para que en zonas marginadas existan brigadas médicas y, finalmente, para fortalecer políticas de prevención de embarazo en adolescentes. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Por tu seguridad, no a la extorsión telefónica. Cuelga y denuncia al 066, tu número de emergencias que a partir de enero cambia al 911. A tu servicio las 24 horas. Contra la delincuencia, unidos somos más fuertes. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al Tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tec. Familias de Tampacán y la región Huasteca. El Ayuntamiento de Tampacán les desea que en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo tengan mucha felicidad y prosperidad. Feliz Navidad y próspero año 2017. Caminando juntos hasta la victoria siempre. El Congreso del Estado modificó Código Penal para establecer que comete delito de abuso sexual equiparado quien a través de medios electrónicos o tecnológicos contacte, obligue e induzca a menor de 18 años o persona que no tenga capacidad de comprender a realizar actos de exhibicionismo corporal o sexual. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor.
Pastelería y Panadería La Nueva Esperanza. Extenso surtido en pan dulce, bolillos, pasteles para toda ocasión, bodas, 15 años, fiestas infantiles. Pedidos al teléfono 483-107-3319. El mejor pastel y pan. Avenida Hidalgo número 102, Tamazunchale, San Luis Potosí. Pastel de merengue, queso Filadelfia, chocoflan, pay de queso, pay de piña. Le damos sabor a tus ocasiones especiales. En Pastelería y Panadería La Nueva Esperanza. Estimados compañeros agremiados a la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en San Luis Potosí, en la proximidad de la celebración de las fechas navideñas, quiero externarles mi profundo reconocimiento por formar parte de esta gran institución. Desearles a cada uno de ustedes y a sus familias, en la armonía de sus hogares, esté presente primeramente la salud, la tranquilidad y la paz. Enfrentamos tiempos difíciles. La carencia de valores en la humanidad nos obligan a reflexionar en estas épocas en las que seguramente todos tendremos la oportunidad de hacer un balance personal y enfocar nuestros esfuerzos para construir una sociedad más justa y más equitativa. Tenemos en nuestras manos la mayor riqueza de nuestro estado, los niños. A ellos nos debemos y por ellos estamos aquí. Ellos son nuestra razón de ser. La unión del magisterio es fundamental para enfrentar los cambios que impactarán a México. Hoy, más que nunca, debe prevalecer la alianza en las causas que benefician al país y a la educación. Hagamos de estas fechas la mejor ocasión para convivir con nuestros seres queridos. Ellos y nuestro trabajo serán siempre lo más valioso con lo que podamos contar. Construyamos juntos un mejor futuro para nuestro estado. A nombre del Comité Ejecutivo Seccional, les deseo que pasen una muy feliz Navidad en compañía de sus familias. El gobierno del estado y Conapesca firmaron un convenio por 12 millones de pesos para fomentar proyectos de acuacultura en San Luis Potosí. Dentro de los proyectos destacan la cría de tilapia y bagre, que podrán atender la demanda que se ha presentado en la entidad, principalmente en la zona huasteca. Son recursos importantes que gestionó el estado a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Permite que se establezcan o coadyuvan a programas como es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Generará fuentes de empleo y además se genera proteína para zonas rurales que se requieren. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Regresamos con todos ustedes una mañana muy alegre, detrás de cámaras, una charla muy interesantísima, como siempre, con Primo Te Mata, un hombre polémico, un hombre que, pues, tantos años, la gente ahí lo tiene, ha ayudado a muchas organizaciones, querido por muchos, odiados por otros. Sin embargo, aquí lo vimos, Primo, con un semblante contento, alegre, sumamente desvelado. No sé cuántas horas se aventó aquí de San Luis, de la madrugada hasta llegar al programa. Y sobre todo, pues como dije en principio, la responsabilidad. Pues, Primo, también es público y notorio la participación de los muchachos del Frente Ciudadano ahí en la Coordinación Municipal de Salud. Recuerdo que en unos informes del presidente municipal en turno, pues tanta gente que fue apoyada. Pero en este trienio creo que no les fue muy bien, los cambiaron, ¿no? Que dijeron, ya por compromiso se nos van a la UVR, y en este momento hemos visto que la UVR se ha convertido como una coordinación municipal de salud alterna, porque ya no solamente se atiende a los discapacitados, creo que ahora ya tiene servicio dental, servicio de médico normal y otras situaciones. ¿Qué pasa con esto, Primo? ¿Por qué ese cambio? Bueno, en primer lugar, los compañeros del Frente Ciudadano, que pues ya tienen más de
12 años, me parece, laborando en el ayuntamiento. Al final de cuentas, son trabajadores sujetos a la ley estatal de trabajadores al servicio de las instituciones públicas del Estado de San Luis Potosí. Esta ley maneja, esta ley marca que cualquier trabajador, si no se le cambian sus salarios, si no se le cambian sus horarios, puede ser removido a otra área, no es violatorio de sus derechos. ¿Pero se fueron todos? Sí, claro. La ley no dice que sea uno o que sean 100. Todos fueron, los de Primo, vámonos a la todos los del Frente Ciudadano. Que sigan pagando su cuota. Efectivamente, porque desde luego es evidente que el partido político, o los partidos políticos, no recuerdo si fue uno nada más, en el que compitió el actual presidente municipal, pues hizo compromisos y comprometió la Coordinación Municipal de Salud. No tenía que consultarnos a nosotros, ni tenía que acordarlo con nosotros, dado que nosotros electoralmente participamos por otra vía, en Morena. Entonces, en uso de sus facultades y sin ser violatorio de los derechos, removieron, comisionaron a toda la plantilla del Frente Ciudadano que estaba en la Coordinación de Salud a la Unidad Básica de Rehabilitación. Pero, la verdad, como usted decía, ha sido bastante edificante, ha sido un cúmulo de satisfacciones y realización el trabajo que se está haciendo ahí, porque desde afuera, desde adentro y desde afuera, puede haber varias visiones. Si se platica con las personas con discapacidad y con los familiares de las personas con discapacidad, pues están sumamente contentos con el trabajo que se está haciendo. De afuera, ¿qué se puede ver? Pues lo que usted está comentando, ¿no? Porque hay un dentista, porque hay médicos, porque hay psicólogos, ¿sí? Porque hay traslados de pacientes. Es bastante común que semana a semana se estén haciendo traslados de pacientes. Y esto es una, digamos... ¿No le toca al DIF todos esos trabajos? No, en primer lugar, aquí yo creo que es un poquito, no totalmente, como aquella visión de que comentaba yo de los funcionarios que decían, ¿por qué andan de caritativos? No es caridad. En este caso, ¿por qué se da este tipo de atención? Primero, la gran mayoría de la población desconocemos acerca de la cuestión de la discapacidad. Y si ven que se hace un traslado de una persona afectada a sus facultades mentales, bueno, ¿qué tiene que ver la Unidad Básica de Rehabilitación con eso? A nivel internacional, están reconocidas las discapacidades motriz, sensorial, cognitiva, intelectual. ¿Sí? Entonces, la persona que está afectada de sus facultades mentales es un discapacitado. Pero vayámonos fuera de las reglamentaciones internacionales. Nos queda perfectamente claro que una persona que no está en sus cabales, pues no tiene capacidad para valerse por sí misma. Ergo, es una persona con discapacidad. ¿Quién tiene que atender a las personas con discapacidad? La Unidad Básica de Rehabilitación. Ahora, existen también reglamentos, hay convenios internacionales que México ha firmado al respecto de la atención a las personas con discapacidad, pero también existe el fundamento que reglamenta la existencia y la operación de las unidades básicas de rehabilitación en el estado de San Luis Potosí. Y se habla perfectamente de la atención integral que se le tiene que dar a la persona con discapacidad. Ahí está que tiene que haber atención psicológica para la persona, porque normalmente, en mucho porcentaje, son discapacidades que se presentan de un evento inesperado. Entonces, esto también tiene que ver con una afectación emocional y psicológica. Entonces, tiene que haber un trabajo psicológico, tanto para la persona con discapacidad como para su entorno familiar. Una persona con discapacidad también le duele la muela. Una persona con discapacidad también se enferma. Entonces, tiene que darse, incluso, y lo estamos haciendo, la Unidad Básica de Rehabilitación tiene que buscar que las personas con discapacidad tengan en su entorno habitacional las facilidades para su movilidad, es decir, la construcción de rampas, el camino por donde suben, etcétera. Es muy amplio todo ese trabajo. Como no se está acostumbrado a verlo de esa manera, entonces
viene el asombro de por qué se está dando ese tipo de atención. Pero lo más importante, primo, no hay un médico especialista, ¿qué es lo que debería de ver inicialmente? Claro que sí hay un médico especialista. ¿Aquí es base? Sí, por supuesto. ¿Qué doctor, cómo se llama? Bartomiano Canseco Rivera, que por cierto es el director estatal del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el CRE. Él actualmente está... ¿Trabaja aquí en Tamazunchale? Viene él... Caramba. Por supuesto. Y qué bueno que toca el tema. Ah, bueno. Sí. Por reglamentación y por lógica, el programa que se tiene que dar a las personas que llevan terapia física, ¿sí?, debe de estar validado y darle seguimiento a un especialista en rehabilitación. Anteriormente, por diferentes situaciones, no necesariamente por situaciones anómalas o por situaciones de ineficiencia, por situaciones distintas, las administraciones de la Unidad Básica de Rehabilitación contrataban a especialistas y los pacientes tenían que pagar al especialista entre 300, 400 pesos por sesión, por paciente. En esta ocasión, el Frente Ciudadano consiguió que el gobierno del estado, dado que es una dependencia estatal, asignara la atención del especialista sin costo para los pacientes. Ya tiene meses que el especialista está viniendo, le está dando seguimiento como debe de ser al tratamiento de terapias de las personas con discapacidad. ¿De quién depende la VR aquí? ¿Quién es el jefe de la VR aquí en Tamazunchale? ¿Qué dependencia? ¿El DIF? No tiene nada que ver el DIF. Son cuestiones, digamos, tradicionales. Orgánicamente, todas las unidades básicas de rehabilitación del estado, todas, dependen del DIF estatal. Entonces, ¿el DIF municipal está pintado? No sé yo si esté pintado, pero a la pregunta que me está haciendo, que de quién dependen las unidades básicas de rehabilitación, dependen del DIF estatal. Y aquí en Tamazunchale hay una coordinación regional del DIF, que es quien está dando seguimiento a todos los programas que se llevan a cabo en la Unidad Básica de Rehabilitación. Es una dependencia estatal. Por tradición, no por reglamentación, han estado en mucha comunicación o incluso sujetas o a la presidencia municipal o al DIF municipal, etcétera, en virtud de una situación un tanto lógica, que el municipio colabora y participa pagando el personal que atiende, la mayoría del personal que todo el personal. No, en este caso ahorita no, porque ya hay personal. A partir de que nosotros estamos participando, hemos estado consiguiendo que se vaya incrementando el personal, pero ya directamente del gobierno del estado. ¿Y no pueden conseguir que paguen a todos los trabajadores del ayuntamiento para salir en este momento? Mitado Castillo. Sabemos que cada sistema crea sus propias contradicciones, es ley eso, ¿no? Pero en el caso de las instituciones, los gobiernos sobre todo, cuando dejan de cumplir ya con sus responsabilidades elementales, pues la situación se vuelve un caos e incluso aparecen ya los grupos insurgentes o las inconformidades ciudadanas organizadas en reclamo. El caso de para nosotros fue la famosa guerrilla urbana de mi generación, ahora son los grupos de anarquistas, así se les llama, que operan de manera muy particular y donde se ha querido involucrar a Morena, no sé hasta dónde, en la configuración de este tipo de organización ciudadana, que está expresando las contradicciones del sistema y nada más. Pero finalmente, ¿cómo asumen el reconocimiento de esa verdad en Morena y cómo es la relación, si la hay, de ese gran proyecto político con la gran pluralidad ciudadana en materia de inconformidad que se está gestando en nuestro país? Primero, doctor, yo la verdad nunca había escuchado el tema de una liga o una relación de Morena con expresiones radicales. Alentando. Así lo han dicho. Nunca lo había escuchado, la verdad. López Obrador, el licenciado Andrés Manuel, ha sido muy claro.
la lucha de Morena es una lucha pacífica, es una lucha electoral. Efectivamente, si vemos la historia mundial, hay dos maneras de cambiar el rumbo de una nación: por la vía violenta, claro, o por la vía electoral. Está demostrado que las dos operan. Podemos poner un ejemplo muy grande de una situación muy crítica en Sudáfrica. Uh-huh. La concertación política, el respeto a la pluralidad política, una transición en un país eminentemente racista, con una división muy grande, a través del voto, con Nelson Mandela, pudo encontrar un nuevo camino. Y no se trata de que Morena esté buscando importar modelos de otros países, estoy hablando de cómo puede ser la lucha violenta, la lucha armada, puede ser la lucha electoral. Morena perfectamente define que la vía para cambiar en el país es la vía pacífica y la vía electoral. Pues ingeniero Primo de Mata, mira, la hora voló completamente. Algo que deseas agregar y sobre todo, pues platícanos cómo van a pasar ustedes ahí la Navidad como grupo, como familia o de manera personal. Bueno, vamos a, afortunadamente, a partir de mañana, tenemos la llegada de los primeros cargamentos de cemento. 1.120 toneladas de cemento. ¿De Centic o de dónde? No sé qué tenga que ver ahí. El Frente Ciudadano, en estas manifestaciones, en estas luchas, en estos diálogos, en estos reclamos, logramos que para familias de la región, de la Huasteca, se les canalice cemento que podrán utilizar, no necesariamente para su vivienda, para cualquier actividad productiva. Y a partir de mañana, y yo creo que así nos vamos a pasar la Navidad y el Año Nuevo, en este tipo de trabajo, dándole seguimiento al reparto y a la aplicación de estos materiales. Precisamente, parte de estos materiales, en los listados, en los padrones, en la exposición de necesidades, están familias de personas con discapacidad. Este cemento se va a utilizar para la construcción de rampas. Ya se han entregado una muy buena cantidad de sillas de ruedas, auxiliares auditivos, etcétera. Esta es la parte que vamos a tener durante el fin de año. Estamos cerrando muy bien el fin de año al respecto del Frente Ciudadano, al respecto de lo regional. Este año, y bueno, pues yo felicito a todas las maestras y los maestros, logramos vencer a la reforma educativa. No se ha desaparecido, la guardaron, pero logramos que la guardaran. La lucha nacional, la lucha estatal, la lucha regional, este año en Tamazunchale se llevó a cabo la manifestación más grande magisterial de todo el estado, la mega marcha de las Huastecas. Entonces pues estamos satisfechos, estamos contentos de esta lucha, de lo que estamos consiguiendo, y así es como vamos a estar cerrando el año. Oye Primo, anoche ya hay algunos invitados en la cena de Navidad de Tamazunchale, decían, ¿sabían que ibas a venir? Y ahí uno dijo, pregúntale si Primo usted es vocero de Valdemar Horta López. A ver, contéstale a esta gente. Bueno, la verdad a mí me parece una sin razón. No, digo, es con todo respeto, es una ocurrencia. Y ignoro quién haya manifestado eso, pero no tengo nada que opinar al respecto. Pues es una ocurrencia de alguien. Don Tavo Castillo, ¿con qué nos vamos en este último pues programa? Nada más, yo sé que tiene una agenda muy complicada, compleja aquí el ingeniero Primo, nuestro invitado, pero sí me gustaría escudriñar, ¿cómo empleas tu tiempo libre, si es que lo tienes, Primo? Y sí, que claro. Invite. A ver, vente. Bueno, la verdad, yo creo que como todos, tenemos nuestros tiempos libres. Sí tengo que decirlo, este año, todo el 2016, parte del 2015, ¿sí?, prácticamente año y medio, en lo personal para mí fue una etapa muy muy intensa. Recordemos que
como sujeto, yo venía de un exilio en el mes de junio, cuando el mes de mayo, junio, cuando participo en una candidatura en Morena. Yo venía de una ausencia física de 4 años y medio en la región. El Frente Ciudadano estaba out. La lona. En la lona. Estaba oprimido, estaba desmovilizado en un porcentaje muy, muy grande. Y hubo quienes, ante el reingreso, determinamos aplicarnos para impulsar los trabajos, reconfigurar el esquema que teníamos. Y en ese sentido, bueno, pues sí, en lo personal tuve que poner mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Sobre todo este año, poco he estado aquí en Tamazunchale. No sabría decir si la mitad de los días fuera y la mitad aquí, o quizás más de la mitad de los días. En este año, pues casi no ha habido mucho tiempo libre. Ha sido algo muy, muy desgastante. Pero también, bueno, pues estamos viendo los resultados. Hay todo tiene un costo, ¿verdad? En la vida, si uno hace algo, tiene un costo. Si uno no hace algo, también tiene un costo. Si uno hace algo, tiene beneficios. Si uno no hace algo, también tiene beneficios. En este caso, la ruta que nos trazamos en la colectividad está teniendo resultados. Y yo creo que nada más, no son nada más los resultados de ahorita. Los trabajos, las luchas del Frente Ciudadano, se llame Frente Ciudadano, o se llame como se llame, ahorita estaba diciendo otro nombre, yo creo que aquí tiene que ver con la naturaleza de lo que se va a hacer. El Frente Ciudadano jamás ha sido enemigo de ninguna estructura. Hemos coincidido con organizaciones de distinto tipo, en el trato, en la exposición pública. Jamás nos manifestamos una opinión a favor ni en contra. Cada quien tiene sus finalidades, y cada quien sabe por qué está en un lugar o por qué no está en otro lugar. Sin embargo, de lo que sí puedo hablar ahorita, que me decían, si soy vocero, yo soy vocero de Morena, formo parte de una estructura Morena, tengo perfectamente definida mi ideología. Yo podré decir mil cosas al respecto, pero yo creo que lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho a lo largo de los años habla de las intenciones que cada quien tiene, ¿verdad? En lo personal, qué se ha conseguido para sí mismo, cuáles son los objetivos, cuáles han sido los intereses que nos han empujado. Y bueno, pues ahorita en el caso del Frente Ciudadano, insisto, se llame Frente Ciudadano o tenga otro nombre, en el 2017 y en adelante, pues siempre va a haber personas que van a trabajar, van a participar, van a luchar. A veces uno se dedica mucho tiempo, uno le dedica mucho tiempo a una actividad como esta y hay poco tiempo libre. No siempre es así. Yo creo que conforme vayan pasando el tiempo, pues iremos buscando también tener otro tipo de actividades, disfrutar lo que no se ha podido disfrutar. Para todo debe de haber tiempo. Pues ingeniero Primo Doté Mata, agradecerte tu presencia esta mañana aquí en Tamazvisión. Como siempre, te lo hemos dicho durante muchos años, pues esta ha sido tu casa, y sobre todo refrendarte nuestra calidad de amigos. Sabes que se te aprecia, se te reconoce su trabajo, un tamazunchalense, pues genio y figura, y aquí estás dando la cara como siempre, mi Tavo Castillo, gracias. Sí, y darle gracias a Dios, por habernos permitido durante este año, este 2016, estar pues con salud. Hemos sufrido de familia pues algunas situaciones especiales, cirugías, sin embargo, pues ahí está. Dios nos mantiene, será su voluntad. Y pues desearles a toda nuestra gente, a toda la gente que está con nosotros, que nos aprecia o que no nos aprecia, que nos critique, desearles lo mejor para este 2017 y que pasen una feliz Navidad y un año nuevo. Y si Dios lo permite, pues aquí estaremos el próximo año. Hoy cerramos. Un saludo a nuestro compañero Fer Méndez Aguilar, que por situaciones especiales de problemas familiares no está aquí con nosotros, pero sabemos que su corazón y nuestro corazón está para este equipo, para todo el equipo que conforma Tamazvisión, la gente que está detrás de cámaras, y sobre todo la noche de anoche, no sé si tengamos por ahí algo de producción, tenemos algo de ahí, una,
una canción. No, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer hoy en la noche. Hoy en la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa, pues estaremos pasando, primo Tavo, lo acontecido, una noche exquisita, una noche especial, en donde la familia Tamas Visión pudo compartir el pan y la sal ahí entre todos nosotros. Pues ya nos vamos, los vemos hoy en la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa.